las cortamos a la medida que nosotros queramos o a la medida que ya esté estandarizada y vamos al proceso de sellado. Entonces, lo ponemos acá, tenemos varias películas para sellar y lo que hacemos es, obviamente esta máquina antes ya está precalentada y lo que vamos a hacer es a utilizar. Con el pedal bajamos de esa manera la resistencia que ya está caliente y lo utilizamos. Son 3 segundos para sellar y 5 segundos para cortar. Entonces, así. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos un excedente y si se pueden ver, ya la bolsa queda completamente sellada y cortada. Y reforzada, pues, doblemente. Ese es el proceso que nosotros manejamos. ¿Cómo hacemos para la recuperación de estos materiales? El polietileno de baja densidad, hacer un material de la familia de los termoplásticos, se puede recuperar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo pasamos por una aglutinadora y la máquina pues nos genera los pellets para volver poderlo recuperar. Con ese material flexible pues se utiliza esa máquina. Pero si tuviéramos un material un poco más rígido, como el polipropileno, el polietileno de alta densidad, el ABS, el poliestireno, ese tipo de materiales son rígidos y no los podemos meter en una aglutinadora. ¿Qué hacemos? Los molemos en un molino como este y luego lo pasamos en una peletizadora. Es un extrusor horizontal que tiene el principio, bueno, acá está el de película plana, pero si nosotros quisiéramos le ponemos un dado de extrusión de filamento y lo pasamos por agua acá y luego vamos a los cortadores, como se explica acá en la imagen. Salen los filamentos, luego pasa por un cortador y el cortador pues ya saca los pellets. Una vez tengamos esos pellets, los podemos poner en cualquier máquina de procesamiento de polímeros. Bueno, otra duda que siempre preguntan es el calibre de la película. El calibre de la película se mide de 3 maneras. La primera es la relación que hay entre el tornillo y los jaladores. Si el tornillo está muy rápido, el tornillo de la máquina, y los jaladores están muy lentos, va a salir una película muy gruesa, y viceversa, esa es una. La otra es la cantidad de aire que nosotros le imprimamos a la burbuja. Si nosotros le imprimimos mucho aire, pues la bolsa se nos va a dilatar mucho más, y si no, obviamente nos va a quedar más ancha y más delgada. Y el otro es el anillo que trae el dado de extrusión. El dado de extrusión, si ustedes notan acá en el dado, este más por acá. El dado de extrusión, este anillo que ustedes ven en estos momentos azul porque acabamos de sacar la bolsa de ese color, si es más grueso, pues el calibre va a ser más grueso y va a sacar unas bolsas mucho más grandes. Entonces se mide ese calibre de esas 3 maneras. Por la cantidad del aire, la relación del husillo versus los jaladores y la dimensión de este anillo.